Muy buenas a todos, soy Chaine Fong y aquí seguimos en un capítulo de Tomb Raider. Recordar que la última vez enviamos una señal de auxilio y el avión se estrelló. Intentamos salvar a uno de los pilotos, pero lo acabaron matando, no fuimos capaces. Y ahora vamos en busca de otro, que como podéis ver allí hay una señal de humo de color azul, entonces vamos a intentar llegar hasta él, ¿vale? Venga. Ah, acordaros que ahora con las flechas tenemos cuerda de la que podemos engancharnos. Mira esto. Aquí está. Y nada, vamos a hacer como si fuera una tirolina. Esto está despejado. Aquí hay unos tíos. Agáchate ahí. No te falta razón, pero tenemos órdenes. Voy para abajo con los otros a la vida. Tú sigue buscando por las ruinas. Bueno, este es... Por supuesto, ahora mismo. Sí, se quedan aquí estas dos. Menuda pérdida de tiempo. Uno ahí, sí, y el otro. Vamos a dejar que se separen un poquito. Y este me lo voy a cargar. ¡Cállate, coño! ¡Mierda! Va, nada. ¡Sabe disparar! ¡No! Eran duros, ¿eh? Joder. Cuanto menos escándalo quiero hacer, pues les mandé un pepinazo bueno, ¿eh? No fue un disparo lento. A ver. Usado en la herbología tradicional japonesa, también llamada campo, parecen setas maitake. Útiles para mejorar el sistema inmunológico, también conocidas como setas bailarinas. Setas bailarinas. No hay nada que investigar aquí, ¿no? Pues no. Muy bien. ¿Podemos subir aquí? Sí. ¿O no? Algo más por aquí dentro. No hay nada, vamos a continuar. Esta zona es muy, muy, muy chula, ¿vale? Hay varias alturas, podemos ir por varios sitios, si os fijáis. Está este cabrón aquí. Cállate, coño. Joder. A ver. Joder, macho. ¿Moriste o qué? ¿Sigues vivo? Ahora sí, ¿no? Bien. Como podéis comprobar, podemos ir allí, allí. ¿Hay alguien ahí, Ross? Reyes, estoy aquí. ¿Cuál es vuestra situación? Hemos seguido a un grupo de hombres a una ciudad. Este lugar es de locos, Ross. ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé y creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal de Sam o Bitman? Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí, pronto descenderemos la montaña para reunirnos con Bueno, vosotros. conmigo ya no Vale, estás. intentaremos acercarnos un poco más. Deja este canal abierto. Sí, allá vamos. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, aquí creo que no había nadie. Lo único que le noto un poquito en falta a este juego es haber más gente a la que matar. Son en ciertos sitios, no en todos. Hay dos, tres, cuatro tíos, los matas y se acabó. Más para adelante hay una zona en la que es bastante interesante y mola más. Pero ahora de momento, como podéis ver, tampoco es que sea una cosa muy chunga. Muy bien. Y a ti también te voy a plantar fuego. Vale. ¿Y ahora por dónde tenemos que ir? Vamos a saltar aquí. Anda, mira. No había visto esto. Y esto ahora es para que el arco hacer así.
Ahí está. Vaya hostia. Cogemos esto. Y ahora supongo que tengo que bajar ahí abajo, ¿no? ¡Ey! No, espera, que quiero echar un vistacito por aquí. Bien, podemos continuar hasta allí. O venir por aquí, si no me equivoco. Sí. Ahí está la señal. Tengo más ganas de investigar primero esta zona. Vamos a ver. Primero vamos a bajar aquí abajo. Y aquí no sé qué hay, si hay alguna. Sí. Bueno, al final vamos a ir a la misma zona, da igual ir directamente. Prefiero ir bajando por aquí a ver si hay alguna cosilla que podamos coger que nos interese. Aquí suele haber cosas. Por aquí, ¿veis? Que había algo ahí. Anda. Aldea de montaña. Conjunto empezado. Vale, muy bien. Seguimos a ver si algo más interesante es. Aquí no viene la primera vez tampoco, ¿eh? Encendemos. Pasa. Pero esto es muy parecido a otra zona en la que estuve antes, ¿no? Muy, muy parecida. Bueno, no creo que sea la misma, ¿no? A ver. Yo creo que es la misma zona, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque aquí no hay nada nuevo. Pues sí, es exactamente lo mismo. No me acordaba, o sea, no sabía yo que íbamos a dar al mismo sitio. Bueno, continuemos. A ver si tengo algún punto de habilidad. Sí, arco recurvado, modificación de arma. De arco improvisado a arco recurvado. Al modificar el arma, las mejoras anteriores permanecerán intactas, vale. Bien. Vamos a ver en habilidades. Vamos a dominar esto. Trucos sucios. Pulsa B para impulsarte seguido de Y para lanzar arena a los ojos de un enemigo y cegarlo temporalmente. Está bien esta habilidad. Vale, enhorabuena, has desbloqueado un nuevo rango de habilidad. Ahora Lara puede usar su piolet en combate. Pulse Y cerca de los enemigos para golpearlos con el piolet. Conecta golpes adicionales para aturdirlos. Bueno, cuando tenga la oportunidad, a ver si puedo probarlo. Vamos atrás otra vez. Estoy un poco rayado. Yo no sé si eso que hay ahí detrás, esta es la misma zona o no es la misma zona. No puede ser, esto es una zona nueva. Bueno. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. Sí, es lo mismo, si no me equivoco. Venga.
Sí, aquí es donde estuvimos al principio, donde nos dieron el ganchito este, el piolet, para subir por las paredes. O sea que vamos a volver donde teníamos que volver. Ahora no me vienen mal unas flechas. Y no hay ninguna zona para mandar. Vamos a subir por aquí. Venga. No, hombre, plantar fuego a esto. Bueno, le planto fuego, yo no sé si sirve de algo, no sirve de nada. Bien. Subamos. Otra. Ay, no, este viene por aquí, ¿no? Sí. Otro poquito. ¡Ey! Vamos, que llegas. Engánchate, coño. Y otro. Bien, 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 bien. Vamos, venga. ¿Y ahora qué? ¿No puedo subir ahí? Joder, ¿para qué bajaría aquí? No me había dado cuenta que era la misma zona de antes. Vamos a ver, ¿y esto qué? ¿El agua así donde lo enganches? En ningún lado. Vale, ¿y si disparo allí? Allí no me llega. Vamos, Lara. Vaya puñetero coñazo. Tenía que llegar ahí. Sí. Vamos allá, ahora por aquí, a ver si soy capaz de seguir hasta... Uf, me está poniendo los nervios, ¿eh? Bueno, mira. Ah, está lleno, ¿no? Muy bien, hombre. Joder, ¿cómo llego allí ahora? Vamos a ver si hay algo nuevo por aquí. Estamos aquí. Hop, venga. Bien. ¿Has oído? ¡Necesito ayuda! ¡Coño! ¡Cerdo, no! Joder, no me esperaba estés aquí. Bien, ¿y esto qué fue entonces? Vine por... Vale, atajé un cacho. Bien. Flechita. No, tú no. Enganchamos ahí. Y venga. A ver, venga. Que ya estamos más cerca del tío, ¿no? Allí lo está, supuestamente, que aquí dentro. Hay algo interesante, no hay nada. Dios, aún así con el fuego casi no se ve. Y aquí hay...
Algo interesante. Nada. Y aquí tampoco. Un tío espichado. Bien. Menuda ventolera. A ver, ¿hay algo más interesante aquí o no hay? Buah. No, aquí no me interesa. Os voy a contar ahora por qué, vale. Bueno, ahora no. Más o menos donde acabaremos el capítulo, iremos a esa zona de ahí. O sea, si queréis atajar y queréis venir por aquí, pues venir. Supongo que vamos a dar al mismo sitio, por lo que acabo de ver, esa especie de castillo. Pero a mí me interesa más venir por aquí para que miréis la historia como es de verdad. Eso sería saltarse un buen cacho, ¿eh? Y no quiero eso. Me gusta hacerlo completo. Así que sigamos donde lo dejamos, que fue por aquí. Bien. Lo que quiero ahora es bajar aquí. Y aparte no tiene mucho sentido, si no ya veréis cuando llegue a aquella zona qué es lo que va a haber allí. ¿Esto qué? ¿Hay algo aquí? No. Ey, ¿qué? ¿No hay nada para enganchar? Pues saltamos. Ya no sé si había alguno más por aquí o no había algún tío por aquí para que matar o algo. Creo que no. Otra flecha. Bien. Unos huevos ahí. Unos huevitos, un pájaro. Un libro, ¿no? Ha llegado el momento de abandonar esta isla maldita. Ya he visto suficiente de Yamatai. No soy capaz de explicar el poder que posee la Reina del Sol, pero tengo claro que no es de este mundo. Como sospechaba, conocía mis intenciones desde el momento en que llegué a la isla. Me ha manipulado, ha jugado conmigo para ver qué información buscaba. Pero lo sabía desde el principio. Si me permiten salir de aquí con vida, debo advertir a mi señor de que tenemos que evitar Yamatai a toda costa. Si queremos navegar por sus mares, deberemos pagar el tributo que la Reina del Sol exija. Pero jamás debemos enfurecerla. Hacerlo sería nuestra ruina. Acerca del resto de cosas que he visto, son tan horrorosas y siniestras, no quiero volver a hablar de ellas en toda mi vida. Bueno, como podéis ver, cada libro que encontramos y la historia que cuentan, o sea, pasan cosas muy extrañas en la isla, ¿vale? Y como pudisteis comprobar, o sea, no sé si habrá algo de espíritus o no lo tengo muy claro, ¿vale? Pero más adelante, ahora donde vamos a llegar, vais a ver unas movidas muy, 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 muy extrañas. Bien, yo allí no sé si estuvimos o no. Bueno, da igual, seguiremos por aquí. Es que esta zona está muy bien, pero hay 20.000 sitios a los que ir. Ya se la va a meter. Menuda altura, macho. Venga, hombre. Pasa nada. ¡Capitán Jessop! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Yo digo, estoy encendiendo esto, pero no marca absolutamente nada. Pero bueno, de todas maneras, ya que está, pues las encendemos. No es que perdamos mucho tiempo en hacerlo.
Bueno, por aquí no hay nada, ¿no? Pues continuamos. Aquí creo que había peña para matar. Más plantar. Ah, aquí no se lo puede plantar fuego. Yo quiero el arco, no quiero. Lara, Rod nos ha contado lo del avión. No te preocupes, seguro que hay otra manera de salir de la isla. Eso espero. ¿Sabes algo de Sam? Su rastro nos ha llevado a un antiguo palacio japonés. No me gusta nada cómo suena eso. No te preocupes, seguro que está haciendo turismo. Mientes muy mal, Alex. Tened mucho cuidado ahí dentro. Buena suerte. Pues sí, vientes muy mal, turismo. Ya me dirás turismo aquí donde con las cosas que pasan. Vamos a cazar un conejito. Estate quieto. Ahí está. Venga. Ey, ¿qué pasa? ¿Dónde está? No está ahí. Yo quiero su carne. Bueno. Venga. ¿Algún punto de habilidad? Ninguno. Vamos a ver si puedo mejorar alguna cosa. Mejora solo tengo 197. Este está completado, completado. Y son insuficientes. O sea que no hay nada más que hacer. Vamos a salir, vamos a seguir. ¿Dónde estáis? No puedo hacer eso. Quería pegarle un tiro. ¿Aquí hay algo? Sí. Yo os digo, ni encendiendo la antorcha se mira un pijo aquí. Ábrete, hombre. ¿No puedo abrirla? Ahí está. Vale, ahí es donde estaba. Continuamos por aquí. Otra cosa más. Seguimos. Estas ruinas son anteriores al periodo Kofun. Bueno, la peregrinación. Sí. Ahora estamos llegando a la zona donde os dije antes que no me interesaba ir por ahí, ¿vale? Que yo quería que se viera toda la historia. Si no, ya os digo, adelantaríamos un buen cachazo. Ya veréis. Una reina. ¿Químico? ¿Químico? No lo sé. Vamos allá. Increíble. ¿Capitán Jessop? Saldríamos por ahí, si no me equivoco. Por esta... esta zona de aquí. Así que vais a ver ahora. ¿Capitán Jessop? ¡Oh, Dios mío! Hostia, en toda la boca. ¡Qué pepinazo le mandó, vamos! Para ser solo una niña, me has creado muchos problemas. Te has matado. Pero eres tan ingenua como predecible. ¡Matadla! Pues sí, veis bien, gigantes. Ya es lo que le faltaba a la isla. Gigantes, sí señor, gigantes. Menuda masacre, qué asco, Dios. Debe doler un olor ahí a mierda. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Bueno. Pues tendremos que escapar, esto parece el principio del juego. Otro poco. Bien. Bueno, esta vez no había ahí un pincho en el suelo.
Venga, espabila, levanta. Ahí está el piloto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? Dios, pero ¿qué son esas? Esos bichos. Por decir algo. Venga, vamos a escaparnos por aquí. Qué asco, qué asco. No, no vuelvas. Joder. ¿Qué son? Aparte creo que en ningún momento se le ve la cara o yo no me acuerdo, vamos. Ya, qué asquerosidad. Para las cabezas por ahí. Puto asco. Oh, qué guapo el efecto del viento, todo destrozándose aquí. Por aquí no hay nada. Anda, mira. Ahí no. Pensé que era una cuevita de esas, como siempre. Tíos colgando. Deben de llevar siglos aquí ya, vamos. Qué pasada. Sí, cógela, cógela. Espero que esto aún funcione. Dispara escopeta para romper barreras de madera. Esto es lo que os dije yo que en capítulos anteriores que podríais destruir. Pues se destruye con... Los guardianes... Me están buscando. Los guardianes la matarán. ¿Guardianes de la isla o de este castillo? Bueno, aquí va a haber movidita. Odio las tumbas. ¿O no? No, aquí no era. La reina del sol y su guardia de la tormenta. ¿Es eso lo que acabo de ver? Tímico, la primera reina del sol. Aquí está. Esto es Yamatai. Y estás de verdad. Y estás muy, muy muerta. No te jode. Es increíble. Esto parece una especie de ritual de fuego. Un ritual de sacrificio. Horrible. ¿Pero por qué quemaban así a las mujeres? Un viaje, una peregrinación a... ¿Ese es este monasterio? Vertiendo agua. ¿Por qué? Y aquí estás, reina. Agua está transfiriendo su poder. Es un rito de ascensión. Así se elige al sucesor. ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡A por ella! ¡Vamos, vamos! Aquí que os voy a pegar unos pepinazos buenos. Venga, coño, ¿dónde está? ¡Ey! Sí, sí, ven, ven. Dios. Cosa más guapa. ¿Dónde hay más? A ver.
Bueno, no quise seguir con la escopeta porque no tenía ya muchas balas y me van a hacer falta. Y tú, venga. Para mí que la químico esta es la culpable de todo lo que pasa en esta isla. O sea, no lo sé, ¿eh? Seguiremos investigando y a ver cómo acaba esta historia, pero me da que todo gira, toda la historia gira en torno a ella. Bien, y ahora para salir de aquí. Ajá, vale, ahí tiene cuerdas. La campana esa. Por aquí no hay nada más. No. Ya, Dios, bien. Nada, bueno, mira. ¿Qué narices está pasando ahí abajo? ¡Wow! ¡Vámonos! ¿Qué narices es eso? Increíble, yo estoy flipando, vamos, con esos bichos. Menudos gigantes. Sí, pues a mí no me seguiré. ¿Dónde? Otra zona muy guapa, vais a ver. Impresionante, vamos. Ahí deshaciéndose todo. Increíble. Venga, sube. Poquito a poco. Cambia de lado. Uf, qué pasada. Si ya impresiona esto, imaginaros a ser vosotros que estáis aquí. Venga, otro poquito. Que ya llegamos. Bueno, llegamos si no se parte eso en cachos. Venga, 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 venga. Sube. Vamos. Vamos. Por los pelos, ¿qué os apostáis? Venga. No puedo abrir la puerta. Déjalo, tenemos que romperlo. Cuidado, ahí está. ¿Dónde estáis? Muchacha, no dispares. No te haremos nada. Ah, ¿no? Los guardianes nos matarán a todos por haber entrado. ¿Quiénes son los guardianes? ¿Qué quieren? Matadla. Ay, ahora matarla. Me cago en la madre que os parió. Hijo de puta. Hostia. Asqueroso el tío. Estaba andando bien ahí, ¿eh? Estaba justo debajo de ellos. Pues sí, mira, aquí está. Pero tendremos que abrirla de alguna manera, si no me equivoco. Así que hay que subir y hacer una cosilla. ¡Hostia! ¡Fua! Menudo pepinazo ahí. Dame tus armas, tus balas, tu todo, venga. Vamos. Tengo ganas ya de pasar este cacho. Primero vamos aquí, que creo que había alguna cosilla. Bien. Bueno, después cogeremos, porque vamos a tener que matar a más gente aquí. Bueno. Bien. La campana...
Tabola tiene que golpear allí la campana, ¿vale? Tiene que coger y caerse ahí. Pero no le va a hacer, no, por mucho golpe que le dé, no va a caer. Entonces primero, si os fijáis, hay que destrozar las columnas estas que ya están medias tocadas. Entonces primero tendremos que abrir un lado para que entre el temporal que está haciendo ahí fuera. Ahí. Y el viento nos ayude a darle más fuerte. Pero ahora creo que va a haber unos asquerosos por aquí, si no me equivoco. No, aún no. Más tarde, bueno. Arco. Venga. Ahí va. Bien. Ahora tendremos que cerrar esto de nuevo para que la bola se coloque en el centro y podamos destrozar la otra columna. Bien. Bueno, que ya queda poco. Listo, pero bueno, ahora ya sabía que iban a venir estos de aquí ahora. ¿No os escucháis? Estos van protegidos, ¿eh? Guapísimo. Venga. Tengo que salir de aquí, pero ya. La campana me servirá. Sí, sí. Pero de momento vamos a coger las cosas que necesitamos. Esto ya estoy cargado. Vamos a cerrar esto. Bien. Y aquí que había un poquito más. No, está lleno. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es abrir la del medio, ¿no? ¿Está abierta? Sí, la del medio ya no hace falta hacerle nada. Venga. No, estoy equivocado. Hay que abrir las dos. Eso, que ya no me acordaba. Bien, abramos las dos. Vamos. Bueno, ahora están las dos empujando de los dos lados. Entonces, creo que así nos servirá, a ver si no me equivoco. Bien, venga. Ahí va. ¡Uy! ¡Son los guardianes! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble! Me encantan estas escenas. ¡Dios, qué pasada! Venga, venga, venga. Vamos. Uf. Y... ay, qué extraño. Bien, 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 bien. Venga. Una cueva, ¿no? Sí. ¿Pero qué son esos gigantes? Venga, descansa ahí un poco que te lo mereces. Menuda paliza que te estás llevando. Y yo la tuya, Sam. ¿Está la tripulación contigo?
No, no están. Le he robado la radio a un guardia. ¿A un guardia? Me han secuestrado. ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé. En un antiguo palacio japonés. Están hablando todo el rato de un ritual de fuego. Lara, estoy muerta de miedo. Mierda, mire a alguien. Tengo que esconder la radio. ¿Sam? ¿Sam? ¿Qué pasa? Un ritual de fuego. Como el mural de la tumba de Himiko. Roth, ¿me recibes? Voy hacia el palacio. Los demás están prisioneros aquí también. Me reuniré contigo y vamos juntos al palacio. Bueno. Yo no sé si lo que quieren es hacer meter a el espíritu de Himiko en el cuerpo de alguien en ese ritual o qué es lo que quieren hacer. La verdad, pasan unas cosas muy extrañas. Aún no está muy claro lo que pasa del todo en esta isla. Gigantes, espíritus, rituales, ni idea. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. A ver qué dice. ¿Qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta y los sonidos que emitían no parecían humanos. Mierda, Lara, escúchate, estás hablando igual que tu padre. Parecen los restos de una civilización perdida. Vale, ahora sí que estoy hablando como mi padre. Lo único que sé es que han matado a esos hombres y algo me dice que también podrían matarme a mí. Pero ahora no puedo pensar en eso. Sam corre peligro y tengo que ayudarla. Cuenta conmigo. Bueno, pues aquí nos quedamos. Vamos a verlo. Vamos a ver qué pasa en los siguientes capítulos. De momento lo dejamos aquí. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Venga, hasta luego.